firmes ya, saludar ya. Adelante. Muy bien, la bandera hace un stop ahí, por favor. Se detiene ahí la bandera. Muy bien. Los lanzados a sus lugares, por favor. Firmes ya. Vamos a pedirle al profesor Paul González si puede pasar por acá, por favor. Y vamos a entonar nuestro himno nacional declarando que México le pertenece a Cristo. Y que en México no hay ninguna reina, solamente hay un rey de reyes y señor de señores, y que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele fuerte ese aplauso al Señor en este momento. Pasos al frente, ya. Firmes, ya. Yo quiero pedirles algo, que levanten todos su mano derecha hacia acá, por favor. No sé si ustedes sabían que en un concurso que se hizo a nivel globo terráqueo, la bandera que sacó el primer lugar como la bandera más hermosa de todo el mundo es la bandera de México, porque es simbólica, porque el rojo representa la sangre de Cristo, porque el blanco representa la santidad y el verde representa la bendición de Dios. Y que no solamente por eso, porque entonces nos pareceríamos a Italia, sino por el escudo nacional que tenemos, profético, un águila devorando a una serpiente. La serpiente es símbolo de Satanás, el águila es símbolo de Dios. Vamos a entregar la primera parte de los certificados que hemos preparado. Tenemos que hacerlo en dos partes porque son más de 160 lanzados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a pedirle también al Consejo Apostólico que vengan por acá como lo habíamos acordado. ¿Cómo están los lanzados? Otra vez, ¿cómo están los lanzados? Amén. Vamos con todo contra el enemigo para arrebatar armas para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, vamos a rápidamente entregar la primera parte de los certificados de lanzamiento, y conforme escuchen su nombre pasamos por acá
Y de igual manera la iglesia, pues siempre vamos a estar aplaudiendo para motivar a los que fueron a su lanzamiento. El viernes no tenían idea de lo que era esto, ¿verdad? Pero ahorita vienen bien llenos del Señor. Muy bien, damos inicio al diácono Antonio García Hernández, a la líder Isabel López Guzmán, Roselia Hernández Pérez, líder también en Mujeres del Reino, Marta Pale Álvarez, a la líder Josefa Álvarez Castillo, a la líder Cassandra Arisbet Santis Pérez, a la líder Yolanda Guillén Gómez, a la líder Roxana Jiménez García, a la líder Josefa Pérez López, a la líder Guadalupe Utrilla Pérez, a la líder Silvia Encín Velázquez. Y bueno, con esto alcanzamos 100 certificados, los primeros, y este corresponde al líder Alonso Martínez y Co. Pues el certificado quedó muy bonito y dice de la siguiente manera: Ministerios Torre Fuerte, nuestro número de registro, y otorgamos este certificado de entrenamiento por haber asistido y participado los días 4, 5 y 6 de octubre del presente año al lanzamiento de pastores y líderes Torre Fuerte, preparándose así para la buena obra del Señor. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Firmamos al margen mi esposa, la pastora Elvi, y un servidor. Y pues este certificado es de Alonso Martínez y Co. Puede pasar. Y le damos un fuerte aplauso al Señor en este momento. ¿Cómo está el ejército de Dios? ¿Y cómo dice el ejército de Dios? ¿Cómo dice el ejército de Dios? Amén. Muy bien, y pues como siempre, ¿verdad? La palabra de Dios para nosotros es fundamental. Y como ya se los había anunciado, está con nosotros el profeta Carlos García. Un montón de personas que han sido parte de nuestro entorno, y que cada una de esas personas en algún momento de la vida ha fallado. Conocemos a más de una persona dentro de los entornos en los cuales nosotros nos movemos, que han intentado ser felices y no pudieron. Han intentado ser exitosos como empresarios y no pudieron. Muchos otros han intentado ser exitosos como deportistas, pero tampoco pudieron. Y dentro de todo esto, es allí en donde nos damos cuenta lo interesante que es que siempre hay alguien que puede llegar a la meta que se establece. Yo en esta maravillosa tarde vengo a profetizarle a aquellos que están creyendo que más allá de lo que les haya sucedido, ha llegado el tiempo de alcanzar la victoria. Ha llegado el momento que la puerta se abra. Ha llegado la oportunidad que Dios tiene para mí. Ahora mire qué interesante todo esto, porque yo quiero a través de las escrituras poder desarrollar este tema: intentos fallidos pero llegando al objetivo, por causa de que creemos que las palabras que el Señor ha soltado sobre muchas personas se tienen que cumplir. Dígale que tiene a su lado: la palabra que Dios soltó sobre mi vida se va a cumplir. Yo le quiero hablar en estos breves minutos a todas aquellas personas que creen que la palabra de Dios no volverá vacía. Isaías capítulo 55 nos dice que su palabra no volverá vacía. Y es por eso que en esta maravillosa tarde me gustaría que usted pueda acompañarme al libro de Génesis capítulo 25. Desde allí vamos a desarrollar este tema y vamos a darnos cuenta lo interesante que es que aunque
sucedan muchas cosas adversas, tú tienes que creer que Dios te ha llamado para grandes cosas. Estamos apenas para terminar el año 2019. Y antes de que termine el año, algo bueno tiene que pasar. Lo voy a volver a repetir. Estamos solamente a 3 meses de que termine el año 2019. Pero antes de que termine este año 2019, algo poderoso se tiene que manifestar. Algo glorioso se tiene que desatar. Ahora, para que estas cosas ocurran, yo quiero que usted entienda lo importante que es que nosotros tenemos autoridad. Dígale al que tiene a su lado: yo tengo autoridad en Dios. Eso es interesante. Génesis capítulo 25, verso 21, nos dice lo siguiente: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Dígale que tiene a su lado: era un tiempo de lucha. Dice el verso 25, verso 24: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa palabra en este día. Es importante que nosotros sepamos que a través de todo este gran acontecimiento que tú estás viviendo, cada una de las personas que están siendo parte de todo lo que en este día se está manifestando, es porque Dios ya lo tenía listo, lo tenía preparado. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios es la persona que se adelanta a los tiempos, es la persona más profética. Y es por eso que yo en este día quiero que tú entiendas que todo lo que tú estás viviendo ya ha sido marcado, que todo lo que vas a vivir ya está preparado, que todo lo que va a suceder contigo ya está marcado por Dios. Aquí vemos a través de esta historia en Génesis capítulo 25 cómo este Isaac va avanzando en años. Su esposa Rebeca, la historia dice que esta mujer era estéril, no podía dar a luz. Pero cuando él se da cuenta de esta situación, la escritura dice de que él clama a Dios y Dios le responde. Dígale que tiene a su lado: Dios siempre responde. Eso es importante que nosotros sepamos, que antes de que termine este año, yo no sé cuáles han sido las áreas en donde no has sido fértil. Yo no sé cuáles han sido las áreas en donde tú no has podido multiplicarte, donde tú no has podido crecer, donde tú no has podido expanderte. Pero vengo a declarar en el nombre de Jesús: levanta tu mano, porque te voy a profetizar. En estos 3 meses que restan del año, hay gente que se va a multiplicar. En estos 3 meses que restan del año, hay puertas que se te van a abrir. En estos 3 meses que restan del año, la esterilidad se va a terminar de tu vida, y viene el cumplimiento de la palabra de lo que Dios habló de ti. Ahora, mire qué tremendo, porque cuando nosotros nos introducimos en esta historia, el nombre Rebeca tiene una revelación. Rebeca significa conexión. Así significa el nombre Rebeca. ¿Qué significa? Dígalo fuerte. ¿Qué significa? Significa conexión. La historia dice que estos dos hijos crecen. Crece Saúl, se hace diestro en el campo. Crece Jacob. La historia dice que este Jacob se hace parte en la casa, ayudando a su madre. Pero un buen día, cuando los ojos de Isaac comienzan a oscurecerse, porque dice la historia que este Isaac ya iba a partir con el Señor, él llama a su hijo Esaú y le dice lo siguiente: yo ya voy a partir, ya termina mi tiempo en la tierra, pero no puedo morirme sin antes bendecirte. No nos olvidemos de que siempre los judíos tienen el hábito, tienen la costumbre de que tienen que bendecir a su primogénito. Lo interesante de todo esto es
que Esaú empieza a escuchar a su padre Isaac, y cuando lo escucha, su papá le pide que vaya al campo, que case algo y que le haga un guiso. Cuando sucede esto, dice la historia que Rebeca, su madre, la esposa de Isaac, oyendo aquellas palabras que había soltado Isaac, corre a donde está Jacob y le dice lo siguiente: tu papá ya va a partir. Llamó a tu hermano Esaú y le dijo que fuese al campo para que cazase algo, hiciera un guiso para él. En estos momentos, la madre Rebeca, que entendimos que significa conexión, diga conmigo: conexiones proféticas. Vamos, dígalo fuerte que le va a salir mejor. Diga: conexiones proféticas. Le comienza a conectar a Jacob con su padre. Le dice: tenemos que hacer lo siguiente. Yo voy a darte las ropas de Esaú. Yo voy a ponerte bellos como si fueses Esaú. Porque hay una palabra que ha sido soltada antes de que ustedes nacieran. Cuando estaban luchando en el vientre, Dios me habló. Dios nos soltó una palabra y nos dijo que el mayor serviría al menor. Entonces su madre se da prisa y prepara a este Jacob para que pudiera entrar en la habitación de su padre Isaac y pudiera recibir la bendición. ¿Qué quiero decirte con esto? Son tiempos en los cuales la gente que es profética tiene que estar lista, tiene que estar preparada, tiene que estar dotada, tiene que estar apresurada para alcanzar lo que Dios le prometió. Yo en este día vengo a decirte que si Dios te habló, tienes que darte prisa, porque la puerta se está abriendo. Yo no sé si habrá alguien aquí que me esté entendiendo. Yo vengo a profetizarte en este día de que Dios está buscando a las conexiones proféticas, está buscando a las Rebeca, está buscando a los Jacob, está buscando a los que en algún momento recibieron una palabra, y esa palabra, dígale al que tiene a su lado, se tiene que cumplir. Yo vengo a decirte que toda palabra que Dios te dio se tiene que cumplir. Haya pasado lo que haya pasado, la palabra que Dios te soltó se tiene que cumplir. Se haya levantado el diablo, se haya levantado el infierno, pero la palabra que Dios te dio se tiene que cumplir. Yo no sé si habrá alguien aquí que se atreva a creer. Dale un grito de júbilo al Señor. Dígale que tiene a su lado: la palabra que Dios me dio se va a cumplir. Hay personas, apóstol Dimas, que ya están bajando los brazos en el transcurso de estos últimos 3 meses. Están diciendo: ya no hay nada para hacer. Hay personas que dicen: el año ya acabó. Hay personas que dicen: el año ya se terminó. Tengo que esperar al próximo 2020, porque ya no hay mucho para hacer. La gente que es profética es gente adelantada en los tiempos. Y es por eso que yo vengo como profeta de Dios para enseñarte lo siguiente: tú tienes que ser adelantada, tú tienes que ser adelantado para atreverte a creer que tú no vas a empezar el año 2020 en enero. Tú vas a empezar el año 2020 a partir de este día, porque sabes que grandes cosas se van a desatar. Dígale a alguien: yo ya estoy empezando. Mientras muchos están bajando la guardia, cosas grandes van a suceder. En estos 3 meses que restan del año, Dios me va a sorprender. En estos 3 meses que restan del año, Dios me llevará de poder en poder y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Dígale a alguien: me parece que te están hablando a ti. Ahora mire qué interesante todo esto. Porque Jacob no quería ponerse las ropas de Esaú. Jacob no quería que su madre lo metiera en problemas. Dígale que tiene a su lado: no sé, me parece que me estoy metiendo en problemas. Porque eso fue lo que le pasó a Jacob. Pero Jacob se había olvidado que tiempo anterior aquel Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lenteja. Esto es igual a aquellas personas que saben que Dios la llamó, pero se quedan a mitad de camino. Esto es igual a personas que saben que Dios quiere hacer cosas con ellos, pero se quedan en sus casas.
Esto es igual a personas que saben que Dios los marcó para cosas grandes, pero se han quedado dormidos. Yo les vengo a profetizar a una generación que sabe que Dios lo llamó, que Dios lo apartó, que Dios lo marcó. ¿Habrá alguien aquí que es llamado por Dios? ¿Habrá alguien aquí que está señalado por Dios? Dígale al que tiene a su lado: Dios me llamó para cosas grandes. Su mamá, Rebeca, conexión, tuvo que conectarlo, le tuvo que traer a memoria que lo que Dios le había hablado, que lo que él había sentido de comprar esa primogenitura por un plato de lenteja. Porque la escritura dice que es Dios el que pone el querer como el hacer. Tú no estás aquí porque tú quieres. Tú estás aquí porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo ha deseado. Tú estás aquí porque el Todopoderoso, hay más de 7,000 millones de habitantes en la tierra, pero Dios te escogió a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Alguien tendría que celebrar porque ha sido marcado por Dios. Aleluya. Es importante que nosotros sepamos que aquel Jacob se alista. La historia dice que se pone la ropa de Saúl. La historia dice que su madre, con los pelos de oveja, hace que tengan sus brazos, el que tenga vellos, y también en su nuca. Y le dice: ahora tienes que entrar. Yo ya hice la comida, yo ya preparé todo para que tu padre se deleite y luego de comer te bendiga. Entonces Jacob entra con temor, entra con miedo. No sabe lo que va a suceder. Sabe que algo va a pasar. No sabe si es bueno o malo. Así es cada vez que Dios te llama. No sabemos si lo que va a pasar es bueno o malo, si vamos a tener éxito o no. Pero cuando viene una palabra de parte de Dios, tú tienes que saber que Dios no te llama para fracasar. Dios no te llama para caer. Dios no te llama para perder. Dios no te llama para que te vaya mal. Dios te llama para ir de victoria en victoria, de bendición en bendición, de éxito en éxito. Dígale a alguien: voy a ser exitoso en el llamado. Tú tienes que saber que tú ya eres exitosa en el llamado. Que tú ya eres exitoso en el llamado. Entra a la habitación este Jacob, tenebroso, con miedo, con inseguridad, con desconfianza. Su padre, cuando siente que entra alguien, pregunta quién es. Entonces él le dice: yo soy Esaú. Su padre pone atención a la voz, porque como usted sabe, toda persona que pierde la visión se agudiza su oído. Entonces este Isaac se da cuenta y dice lo siguiente: acércate, porque se da cuenta que la voz que le está hablando no es la voz de Saúl, es la voz de Jacob. Cuando se va acercando le dice: quiero que te acerques, porque lo que estoy oyendo es a Jacob, no a Esaú. Acércate, quiero olerte. Y cuando se acerca y lo huele, le dice: tú tienes voz de Jacob, pero tienes el olor de Esaú. Porque se había puesto las ropas de Esaú. Le toca sus brazos y le dices: tiene los vellos que tiene Esaú. Entonces su padre se conforma, porque no podía ver, pero sí podía oler, sí podía sentir. Entonces lo interesante de esta historia es que más allá de todas las cosas que tú hayas vivido, hay personas que cuando caminaron en la vida tuvieron olor a fracaso, tuvieron olor a derrota, tuvieron olor a que nada bueno iba a salir. Pero vengo a profetizarte que Dios está cambiando tus ropas en este día. Yo no sé si habrá alguien que entienda eso. Dígale a alguien: Dios está cambiando mis ropas en este día. Te está quitando las ropas de fracaso. Te está quitando las ropas de ser segundo. Jacob era segundo, pero se puso las ropas del que era primogénito, porque lo había arrebatado en el mundo espiritual. Yo no sé cuántos en este día se atreven a creer que lo que han arrebatado, esa primogenitura, esa bendición, ese éxito, hoy lo están atrapando, hoy lo están alcanzando. Hay gente que está alcanzando un manto profético. Hay otros que están alcanzando un manto apostólico. Hay otros que están logrando un manto evangelístico. Yo vengo a decirte que vienen tus mejores días, vienen tus mejores temporadas. Dígale a alguien: vienen mis mejores días.
eso es lo que se viene. Tus mejores días. No importa lo que haya pasado. No importa lo que haya sucedido. No importa si por diferentes razones de la vida has quedado siempre segundo. Yo vengo a profetizarte que llega el momento donde Dios te saca de atrás y te pone adelante. Ya no serás cola, serás cabeza. Ya no estarás abajo, estarás arriba. Si alguien lo cree, denle un grito de júbilo aquí. Y alégrate y gózate, celebra. Alguien tendría que gritar, alguien tendría que danzar, alguien tendría que adorar, alguien tendría que celebrar, porque ha llegado tu hora, ha llegado tu momento. Aleluya, 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 aleluya. Ha llegado tu hora, ha llegado tu momento. Yo quiero que venga aquel muchacho que parece Goliat de tan grande que es. Ese que está ahí. Sí, ese. Ese está grande. Tendría que tenerlo de guardaespaldas, apóstol, a este. ¿Quién vino con él? ¿Quiénes son los que lo conocen? Escucha esta palabra. Dios va a sorprenderte. Escucha esta palabra, viene el tiempo, dice el Señor, que voy a meterme en tu vida de tal manera que los que no creyeron en ti van a ver como yo voy a hacer cosas grandes contigo. El Padre te dice, muchos momentos difíciles has vivido desde tu niñez, momentos de dificultad que tú has tenido. Pero el Señor te dice en esta maravillosa tarde, ha llegado la hora. Comienza el tiempo en donde las cosas que han estado estancadas se destancan. Comienza el momento en donde todo lo que parecía imposible va a ser posible. Comienza tu hora y comienza tu momento. El Señor te dice, palabras que puse en tu espíritu se van a cumplir. Dice el Señor, te voy a sorprender. Prepárate, porque año 2020, apóstol, tú vas a ver cómo esa pequeña obra comenzará a crecer, 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 comenzará a crecer. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Sabes por qué Dios lo hará? Porque Dios se agrada de la gente que tiene un corazón tierno. Dios se agrada de la gente que es humilde en espíritu. Dios se agrada de la gente que sabe que si Dios no está con él, no puede hacer nada. Y hubieron momentos en donde nadie creía, donde nadie estaba poniendo su confianza en ti. Pero el Señor te dice, yo estaba preparando estos tiempos. Vienen las mejores etapas de tu vida, dice el Señor. Vienen tus mejores momentos, dice el Padre. Te voy a sorprender, te voy a sorprender. Se va a manifestar mi gloria sobre ti y vendrá una unción de multiplicación. Te crece a alguien. Alguien tiene que celebrar aquí, alguien tiene que celebrar. Levanta tus manos, levanta tus manos allí. Alguien que hable del lenguaje del Espíritu. Alguien que suelte por unos minutos el lenguaje del Espíritu. Porque aquel Isaac comenzó a soltar palabra profética sobre su hijo Jacob. Y comenzó a decirle, tienes olor como el olor del campo. Y así comenzó a soltarle palabra, bendiciendo aquella vida. Y yo vengo a decirte que lo que está sucediendo en esta maravillosa tarde es que Dios está soltando palabras porque te ama, porque ya llegó tu tiempo, porque ya llegó tu hora, porque ya llegó tu momento, porque ya llegó el Kairos de Dios para ti. Hoy estás saliendo del Cronos y estás entrando en el Kairos. Hoy estás saliendo de tu tiempo y Dios te está metiendo en su tiempo. Hoy estás saliendo de tu temporada y Dios te está metiendo en su temporada. Vamos, levante sus manos ahí. Alguien que hable del lenguaje del Espíritu. Alguien que suelte el lenguaje del Espíritu. Eleve su voz. Esa es tu hija. Desde que llegué aquí, desde que te vi, desde que me saludaste, el Señor me dijo, estás saludando a alguien que es activamente poderosa en lo profético. Lo profético fluye en tu vida. Hay momentos en donde el enemigo te ha atacado de tal manera que tú por momentos dijiste, yo no quiero esto. Hay momentos que el enemigo quería hacerte pensar que tú tenías que renunciar a todo.
Porque toda gente que es llamada para cosas grandes, el enemigo le ataca, el enemigo trata de abortarlo espiritualmente. Pero el Señor te dice: eso jamás sucederá contigo, porque tú vas a ser la profeta de la casa, dice el Señor. Eso jamás sucederá contigo, porque tú vas a fluir proféticamente, dice el Señor. Eso jamás sucederá contigo, porque mis palabras van a fluir, dice el Señor, a través de tu boca. Es por eso que hay tantas luchas. Es por eso que hay tantas dificultades. Es por eso que a veces somos incomprendidos. La gente profética es incomprendida. La gente profética muchas veces no sabe cómo expresar lo que está sintiendo. Pero el Señor, lo que me está mostrando de ti es que tú tienes sueños y tienes visiones y ves cosas y oyes voces. Y el Señor te dice: prepárate, porque voy, dice el Señor, a madurarte en lo profético, de tal manera que tú vas a fluir y a través de ti se va a levantar una generación profética. Porque ya hay una generación apostólica, pero se levanta una generación profética, profética, profética. ¿Conoces a este muchacho? ¿Lo conoce? El Señor quiere hacer cosas con él, pero le cuesta trabajar en su espíritu. Dios quiere hacer cosas contigo, pero le cuesta a Dios trabajar en tu vida. Dios quiere romper cadenas, Dios quiere liberarlo, Dios quiere que él entienda que hay cosas grandes. Y aunque muchas veces la palabra ha llegado, pero siempre hay una oposición, porque el enemigo ha atado generación tras generación en el alcoholismo. Los ha tenido atados, los ha tenido sucumbidos. Pero hoy es el día donde Dios va a romper esas cadenas sobre ti. Hoy es el día donde Dios levanta tus manos, va a quebrar esas cadenas sobre ti. Porque generación tras generación tu familia siempre ha estado atada, siempre ha estado sucumbida. Pero hoy el poder, hoy la unción, hoy la revelación fluye para que tú seas libre, seas libre, seas libre, seas libre, seas libre. Rabamama shekara bramama shekastara brazo. Rivavava shekastara brakastara bashendereye. Dios te va a libertar, 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 Dios te va a libertar. Las cadenas que te ataban se van a romper, se van a romper. Tendrás una vida nueva, tendrás oportunidad nueva. Los fracasos de tu niñez hoy se tienen que quebrar, hoy se tienen que romper. Hoy se tienen que quebrar, hoy se tienen que romper. Algo nuevo tiene que nacer. Veo que va a haber una alianza bien fuerte entre ellos dos. Dios les va a usar. No sé quién es ese que está ahí, que ok, veo que hay una conexión con aquel grandote allá. Es tu pastor. Dios te va a usar como un Josué. Dios te va a usar de una forma bien poderosa. Apégate, camina con él, obedécele. Porque a medida que tú camines con él, Dios te irá haciendo crecer, Dios te irá haciendo crecer. Tú serás la mano derecha. Veo que hay una conexión bien poderosa y Dios te va a usar de forma bien tremenda. Prepárate, porque Dios te puso proféticamente al lado de él para cosas que van a comenzar a suceder a partir de este día. Cada palabra que es soltada, cuando se suelta una palabra, pastor, se suelta para que uno ya la crea a partir de hoy. Uno tiene que abrazarla a partir de hoy. Uno tiene que manifestarla a partir de hoy. Uno tiene que celebrarla a partir de hoy. Uno tiene que creerla a partir de hoy. Tienes que creer que lo que va a pasar a partir de hoy es lo que nunca habías vivido. Tienes que creer que lo que va a suceder a partir de hoy con tu vida, con cada uno de los que están en este auditorio, una sola palabra profética alcanza a toda una congregación. Una sola palabra profética alcanza a toda una ciudad. Una sola palabra profética alcanza a todo un estado. Una sola palabra profética alcanza a todo México. Alguien tiene que gritar aquí, aleluya. Lo bueno de esto es que hay algunos que todavía no la oyeron, pero ustedes tienen la primicia de lo que Dios va a hacer. Aleluya. Tienen la primicia de lo que Dios va a hacer. Yo voy a contar hasta tres, porque va a caer una unción bien poderosa aquí. Levanta tus manos allí.
Porque hay una unción bien poderosa que va a caer. Esa unción es la unción que te activa. Es la unción que va a hacer que tú nunca te detengas. Es la unción que te va a sanar cuando te sientas herido. Es la unción que te va a fortalecer cuando te sientas debilitado. Es la unción que te va a dar visión cuando el diablo te quiera cegar. Es la unción que te va a dar audición cuando el diablo te quiera ensordecer. Uno. Viene, 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 viene. Dos. Viene, 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 viene. Tres. Recibe, 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 recibe. Más, 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 más. Fuego, 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 fuego. Esa unción viene, 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 viene. Rama, mama, mama, torro, broma, mama, mache. Riva, mama, sella, mama, 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 mama. Poder, 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 poder. Poder, 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 poder. Dios te activa, Dios te activa, Dios te activa, Dios te activa, Dios te activa. Dios te activa, Dios te activa. Levántate, levántate, levántate. Rabababa mamá, sherra, rabababa. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe. Apóstol, ¿conoces a este muchacho? Mírame, mírame. ¿Lo conoces? Dios va a hacer cosas tremendas a través de él. La familia, yo veo la familia que va a ser tomada, va a ser tocada. Va a haber un poder sobrenatural. Tú eres el pastor. Tú vas a ver cómo Dios va a hacer cosas tremendas. Veo que Dios lo va a usar para alcanzar muchos jóvenes. Veo que Dios lo va a usar para alcanzar muchos jóvenes. Lo veo a él siendo un evangelista en potencia. Lo veo a él predicando y alcanzando vida. Va a ser poderoso lo que Dios va a hacer. Porque donde el diablo más la atacó, es en donde Dios, donde él va a ser más fuerte. Donde el enemigo lo quiso tener en la esquina. Desde allí es donde van a ocurrir cosas. Él va a alcanzar jóvenes que están en la droga. Va a alcanzar jóvenes que son delincuentes. Va a alcanzar jóvenes que están con su vida torcida. Dios lo va a usar de una forma poderosa. Recibe, recibe. Y gracias por acompañarnos. Continuamos ya en esta parte final de nuestro programa. Vamos a estar entregando los siguientes certificados a la líder Rosa Pérez Ruiz. Fuerte el aplauso. Recuerde que hay que motivarlos. A la líder Carolina Martínez Calva. Al líder Marcos López Gómez. Nuestra hermana Carolina es líder en Torre Fuerte, Ciudad de México. A la líder Yolanda Sánchez Gutiérrez. Al líder Luis Alfredo Sánchez Pérez. Al líder Agustín Rocha Bautista. A la líder Juana Saraí Rodríguez González. Al líder Ángel de Jesús Encín Pérez. A la líder Juana Gómez López. Al líder Joel Emanuel León Martínez. Sentimos la presencia de Dios. Dios nos equipó tremendamente. Incluso Dios me habló a mí para refrescar tantas cosas, ¿verdad?, que uno sabe y que a veces uno no las echa a andar porque simplemente están en el archivo. Pero esta vez fue de muchísima bendición. Así que demos gracias al Señor. Levanten su mano derecha. Conforme a Números capítulo 6, el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Ponga en ti paz. Tenga de ti misericordia. Guarde tu entrada, guarde tu salida, seas prosperado y seas bendito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy has confirmado a través de tu siervo el profeta que este mes de octubre es un mes de bendición, es un mes que se desatan las bendiciones, cosas que el pueblo había estado esperando, lo recibirá en estos días en el nombre de Jesús. El inicio de una empresa, la prosperidad de un negocio, el inicio de una carrera,
un dinero que estabas esperando. En el nombre de Jesús lo hemos creído y lo tomamos y lo declaramos sobre el pueblo del Señor, sobre los pastores y sobre los líderes que han entendido que este tiempo no es perdido ni es dinero gastado, es inversión en el reino. Gracias, Padre. Hoy ellos son lanzados, ellos están siendo graduados con este certificado, Señor, para ser bendecidos, y que la unción fresca y poderosa que tú has depositado sobre nosotros sea también sobre ellos. Gracias, papito, que ellos puedan regresar a casa, a comunidad, a su ciudad y estado, para impactar con el evangelio a través de los medios donde se pueda: la radio, la televisión, evangelismo personal, evangelismo en las calles. Todos los medios, Señor, sean abiertos para predicar tu poderoso evangelio. Gracias, Dios maravilloso, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Ponemos en la pantalla el Salmo 21, con eso nos vamos a despedir. Pero quiero decirle a todos los siervos, principalmente a los lanzados: nunca el Señor dijo que el camino sería fácil. Lo que Él sí dijo: el que pelee conmigo y sea fiel hasta la muerte, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado en el trono con mi Padre. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Claro que se levantará el enemigo contra nosotros, pero mayor es el que está con nosotros. Se le podrá levantar al enemigo. No somos intocables, pero sí somos invencibles. Por la sangre del Cordero hemos vencido. Yo quiero dejarle a usted este salmo, que lo repitamos en voz alta con mucha fe. ¿Estamos listos? Como dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda.